Había muchas prácticas que hoy en día serían un desastre, una calamidad, pero probablemente dentro de 100 años dirán, ¿cómo podían comerse eso en el siglo XXI? La medicina del siglo XVI se fundamentaba en la teoría de los cuatro humores de Hipócrates, es decir, la bilis negra, la sangre y la flema. Constaba de equilibrar el orden, el balance entre estos cuatro humores. Bueno, una cosa curiosa es que el barbero y el cirujano eran la misma cosa. Podías ir a pelarte o bien a que te hicieran una sangría y te sacaran la sangre. De hecho, el símbolo de los barberos, las bandas de colores, recuerdan los regueros de sangre que se formaban al producir los sangrados. Eso era una cosa curiosa, que el barbero y el cirujano fueran con la misma cosa, el médico era una cosa aparte. De hecho, históricamente, el cirujano y el médico tardaron mucho tiempo en ser la misma cosa. ¿Qué queréis? Mercurio. El mercurio azogue se empleaba para remediar los males de la sífilis. Y era una enfermedad mortal. Mortal que encima se intentaba tratar con mercurio. Lo que pasa es que su uso continuado provocaba mayor toxicidad que la enfermedad en sí. Que antiguamente se llamaba el mal de Venus, porque decían que una noche con Venus, toda una vida con mercurio. ¿Cuánto tiempo lleva tomándolo? Bastante, pero no lo hace nada. Dicen que usted tiene el meo. La sífilis era una enfermedad venérea. Es curioso porque recibía diferentes nombres dependiendo del lugar del mundo donde te encontraras. Podía llamarse el mal español en Italia o el mal francés aquí en España. Se le aplicaba el origen y la procedencia a tu enemigo. Es palo de santo. Menos agresivo que el mercurio. Esto te va a curar. No es hasta que aparece el palo santo, procedente de los bosques de Brasil, que sustituye precisamente al mercurio. No le quedaba mucho a una prostituta que se encontrara en ese caso, ¿no? En todo caso, supera la enfermedad, que solía dejar unas secuelas terribles, si eras capaz de sobrevivir a ella. Láudano. El láudano es un derivado del opiáceo, altamente adictivo, como si fuese morfina. Pues el flamenco tiene esta pequeña adicción que hemos tratado de ir marcándola cada vez más a la medida que va avanzando la temporada. Toma, esta invito yo. Y él tiene un comportamiento totalmente, pues, de ir a comprar a su camello. ¿Cuánto quieres? De ir a ponerse ciego de láudano. Yonki del siglo XVI.